pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Sabrás lo bello que es vivir. Caen mis lágrimas al mar, mis lágrimas al mar. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo en el silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y se ponga el mundo al revés. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Yo, que este concurso Venezuela diga hoy, ¿quién llegará? Hombre Zambuso, uno conocerá, celebrará con sus campeones. Soy yo que competirá, por este título voy a luchar. Somos los tristes para celebrar, con alegría y felicidad. Y Venezuela siempre triunfará en el universo. La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días que solo te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirla como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde tanto no, a la madura no. Se despierta, ya nunca más se acuesta. Me gustaría dejar por muy en alto a todo mi país. Mi recomendación sería fomentar la tolerancia, el respeto, ya que hemos sido víctimas en muchos países por xenofobia, y alguien tiene que dejar en cara que Venezuela es un país de gente trabajadora, de gente luchadora, de gente fuerza, con constancia, con trabajo. No somos malas personas. Y eso alguien tiene que demostrarlo. Si gano o pierdo, quiero hacerlo igual yo. Muchísimas gracias, Mr. Amazonas. El primer finalista del Mr. Universo 2020, quien va al Mr. Universo World Venezuela 2020, es Mr. Aragua. Mr. Universo Venezuela 2020 es Mr. Amazonas.
hace un año, en este mismo recinto, comenzó mi transitar en el mundo del arte y el espectáculo. Y meses más tarde, un sueño se hacía realidad al convertirme en el Mister Universo Venezuela 2020. Ya hoy nuevos jóvenes ingresan a la Escuela de Campeones y uno de ellos será mi sucesor. El trabajo comienza. Actividades, desarrollo, clases, entrenamiento, evolución y comportamiento serán parte de lo que a partir de este momento podrán disfrutar en Ruta a Ser un Campeón, el reality, segunda temporada. 18 años de trayectoria, trabajo, constancia y dedicación reposan en la historia del Mister Universo Venezuela. Durante todo este tiempo, 4.834 jóvenes han intentado ingresar a la competencia. Y solo 518 hemos tenido el privilegio de formar parte de esta gran familia de campeones. Portar el nombre de Venezuela en las contiendas internacionales se traduce en una gran responsabilidad y desde el primer momento en ser favorito de las competencias en el exterior. Los invito a partir de este momento a no apartarse de nuestro canal, pues en cada entrega irán conociendo uno a uno a los aspirantes al Mister Universo Venezuela edición 2021, quienes desde ya comienzan la ruta a ser un campeón. Soy Samuel Suárez, tengo 20 años de edad, provengo del estado Miranda y vine a marcar la historia de esta competencia. Soy Alejandro Cornós, tengo 21 años de edad, soy del estado Carabobo y vine a ser un campeón en Mister Universo Venezuela 2021. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Lillo, tengo 18 años de edad, vengo del estado Carabobo y vine a dar el todo por el todo para ser un campeón. Soy Juan Diego Fuenmayor, tengo 21 años de edad, vengo del estado de Trujillo a dar un paso más hacia mi destino. Hola, ¿qué tal? Soy Eloy López, tengo 22 años de edad, vengo del estado Sucre y vengo a darlo todo en la Escuela de Campeones. Soy Jacier Garavito, tengo 20 años de edad, soy de Caracas y vengo a la Escuela de Campeones a ser el número uno. Soy Ever Salas, tengo 21 años de edad, vengo del estado Nueva Esparta y vengo a convertirme en un campeón. Soy Abilio Bendaño, tengo 25 años de edad, vengo del estado Barina y vine a competir en esta nueva edición 2021 y demostrar el talento que llevo dentro. Soy Alberto Bendaño, tengo 18 años de edad, vengo de la ciudad de Valencia y vengo a demostrar que con talento y dedicación se puede lograr todo lo que uno se proponga. Soy Jan Alexander Maldonado, tengo 24 años, vengo de la ciudad de Caracas e ingresé a la Escuela de Campeones buscando ser el Mister Universo 2021. Soy Salomón Gómez, vengo del estado Carabobo, tengo 28 años de edad y vengo a ganar. Hola a todos, soy Ángel Axolini, vengo de la ciudad de Caracas, tengo 19 años de edad y estoy aquí para triunfar y ser el próximo campeón. Soy Jefferson Azzolini, tengo 20 años de edad, vengo de la ciudad de Caracas y vine aquí para ser un campeón. Soy Leonardo Betancourt, tengo 22 años de edad, vengo de Río Chico, Barlovento, e ingresé a la Escuela de Campeones para formarme profesionalmente como artista y con constancia, dedicación y disciplina a lograr mis metas y objetivos. Soy Mauricio Felicía, tengo 18 años de edad, vengo de la ciudad de Lechería y vengo a darlo todo. Soy César Ricardo Aguilera, tengo 20 años de edad, vengo de la ciudad de Guanare, soy un campeón y vengo a la escuela a demostrarlo. Abraham Azuajes. Tengo 20 años de edad, soy de la ciudad de Caracas, vine a competir aquí y a demostrar que reúno todas las cualidades para ser el próximo Mister Universo Venezuela 2021.
Soy Daniel Rivero, tengo 28 años de edad, soy de la ciudad de Caracas y vengo a la Escuela de Campeones a demostrar que lo puedo ganar todo. Soy Vicen García, tengo 26 años, vengo de la ciudad de Caracas y vengo a demostrar que soy un campeón. Mi nombre es Jason Pérez, tengo 19 años de edad, vengo de Caracas y vengo a ser el primer campeón de color. Soy Anderson Castro, tengo 25 años de edad, soy de la ciudad de Caracas y estoy aquí para demostrar que soy el mejor. Soy Luis Miguel Medina, tengo 28 años de edad, vengo del Socorro, estado Guárico y llegué a la Escuela de Campeones a dar el todo por el todo con dedicación, disciplina y constancia. Hola, soy Fernando Festoso, tengo 27 años de edad, vengo de la ciudad de Caracas y estoy aquí para dar lo mejor de mí y ser el próximo campeón de esta edición 2021. Soy Alexander González, vengo de la ciudad de Maturín, vengo a aprender y a dar el todo por el todo en esta edición 2021. Soy Daniel Blanco, tengo 28 años de edad y vengo de los Llanos Venezolanos, estado Apure, a dar lo mejor de mí en esta edición del Mister Universo Venezuela 2021. Hola a todos, soy Giancarlo Acardi, tengo 20 años de edad, vengo de la ciudad de Caracas y vine acá para dar el todo por el todo para ser el mejor. Soy Efren Díaz, tengo 23 años de edad, vengo de la ciudad de Caracas y vengo a demostrar mi potencial en esta Escuela de Campeones. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Santiago, tengo 19 años de edad, vengo de la ciudad de Trujillo y vengo a ser un campeón. Adrián Franco, 26 años de edad, vengo de la ciudad de Caracas y he llegado a esta edición 2021 para demostrar que puedo ser un campeón. Soy Luis Ángel Santa Cruz, tengo 20 años de edad, vengo de San Fernando de Apure y vengo a ser uno de los mejores o el mejor candidato para este 2021. Soy Kelvin González, tengo 24 años de edad, vengo de la ciudad de Caracas y vengo acá a dar el todo por el todo, así que le digo a mis compañeros que se preparen. Bueno, realmente no tengo nada preparado todavía porque hoy fue una primera clase apenas de exploración. Este es el segundo año consecutivo que hacemos este experimento porque antes, en las ediciones anteriores, ya yo comenzaba directamente lo que era el montaje de digamos, el show final. Pero esta es la segunda vez porque el año pasado no funcionó hacer una primera clase para irlos conociendo, para saber qué tengo, qué material hay, qué tanto los puedo poner a bailar. Entonces no hay nada preparado como tal, sino que a partir de ahora, en base a lo que tenemos, pues podemos ir creando qué puede ser bueno para ellos. Derecha y izquierda, derecha y derecha, porque va a ser 1, 2, pam, 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 repite la derecha. Sencillo, sencillo, doble. Ok. Sería sencillo.
sencillo, doble y... Yo siempre he sido riguroso. A mí me gusta que el final, el resultado final sea pues... siempre sea a uno. Esa es una de las cosas que me caracteriza, no solo para llevarme buenos créditos yo, sino también para que los muchachos destaquen y se vean muy bien en escena, porque la idea también es cuidarlos a ellos. Los números musicales no tienen importancia, y siempre hay alguien, siempre hay uno o dos, que dicen, no, ¿para qué no van a esforzar? No importa, que lo pongan atrás, porque total, si no lo van a evaluar. En esta primera clase inicial, quizás, voy a decirte, el que más le costó, Giancarlo Bacardi se llama. Hay otro también que le costó mucho, quizás él le costó un poquito más, pero bueno, como siempre, yo estoy seguro que al final va a ser un gran trabajo, porque además vi que es un chico bastante centrado y bastante concentrado en su trabajo. Entonces creo que sí, al final va a ser un buen sí, va a ganar redundancia el trabajo. Tiempo después el candidato de Costa Rica y yo hablamos y bueno, él dijo que eso fue un error haber dicho eso, porque sí, efectivamente vino a aprender, fue lo que me dijo, entre las cosas que quería aprender, pues era el baile. No creo que se repita con este chico, porque además lo veo desde el primer día, lo vi desde hoy que fue la primera clase, lo vi como con muchas ganas de hacerlo bien. Le cuesta, pero sé que lo va a sacar. Desde el primer momento supe que hoy iba a ser el más destacado de la clase, sin embargo quise hacer el mismo experimento que hicimos, la misma dinámica que hicimos el año pasado, para ir viendo quién se iba soltando a medida que transcurría la clase. Allí fue que salió el otro chico, que es Ángelo. Después yo lo puse que el público votara, pero al final votaron por el que yo sabía que iba a ganar. Creo que es un chico que... bueno, puede hacer un buen trabajo, tiene que mejorar muchas cosas, tiene que evolucionar mucho, pero creo que va a destacar bastante esa noche final. Creo que el COVID nos ha enseñado muchísimo y está claro de que estamos bendecidos de tener la oportunidad de estar aquí, de conocer a otras personas y sobre todo de seguir con ese sueño quizás de ser modelo, de ser mister, de ser cantante, de ser actor, que les brinda esta plataforma. Entonces, mi consejo es disfrutar todos los meses de trabajo que quedan de aquí hasta la noche final. A salir de la lista en este instante a la calle, vencer esa inseguridad que ustedes tienen, reconocer en la calle su competencia, lo que le acabamos de decir, traerle a esa persona que ustedes creen que es su competencia, que le da comporte de míster, que cumple con todo esto, que es esto, y hacer con ustedes una foto. No consigo nadie que se califique. Al que tú consideres tu competencia, eso le va a buscar, por ejemplo, vas tú, el cast está pidiendo un chico blanco, pero crees que está tú y está él. O que te va a dar el equipo y te cumple con la característica. Pero tú lo llevas a él porque acá, ¿verdad? Okay. Bueno, de la calle. Que ustedes no lo conozcan. ¿Y tenemos que traer la fotografía? Traerlo para acá y yo le hago la foto allí. Ustedes allí, si la persona, ustedes tienen que también practicar el convencimiento de palabras que ustedes tengan con esa persona. Recuerden que ustedes son míster, okay. Y va a haber un jurado que ustedes tienen que convencer para ser el ganador. Entonces, hoy ya comenzamos a la práctica.
¿Qué más, papi? Mire, conozcan el juego Inter Universo Amazonas 2018. By the beat, I catch the groove, for on the floor defends me from that time to realize now that I'm moving on. Chicos, ¿qué les pareció esa dinámica? Una experiencia nueva, ¿verdad? Se vieron en la calle como ustedes mismos se vieron. Sí. Se reconocieron. Sí. Lo que se quería con esto era que ustedes sintieran la seguridad para presentarse a una persona que desconocieron. Todos lo hicieron. Todos estuvieron dispuestos, sintieron seguridad, se sintieron seguros. Él fue el primero que llegó. ¿Te sentiste seguro haciendo esa actividad? Sí. Ok, no les, ¿a quién le dio pena? ¿Quién le costó más? ¿Quién siente que le costó? A mí un poco. ¿Por qué? No sé, porque el acercarme a alguien extraño y pedirle algo así, o si yo ni siquiera comento a veces los comentarios que me dejan. Ok. Recuerden que ahorita ustedes van a comenzar a ser reconocidos en la calle, los van a ir viendo, van sabiendo que ustedes van a ser mister, todo esto. Y les van a hacer preguntas y tienen que estar preparados para todo ese tipo de situaciones que les parezcan en la calle. Anderson Castro lo trajo. Y a partir de este momento, Efren Díaz como premio pasa a ser candidato al Mister Universo Venezuela 2021. Seleccionados a través de un casting nacional. Tú tuviste la oportunidad de formar parte del reto Buscando Ser Mister, donde vinieron 28 personas que cada uno de los candidatos trajeron. Por parte del profesor Alirio Vargas, fotógrafo oficial de la organización, fue quien designó el reto y seleccionó tu persona con mejor registro fotográfico de material que se realizó el día de ayer. Por ende, se te va a dar la oportunidad de ingresar a la competencia y en el transcurrir de esta tarde vamos a ver tu desarrollo y adaptación frente al resto del equipo.
Ya, mano, no me rías, dale. Ahorita te vi colocándole una chaqueta a un candidato. ¿Cómo están esos cuerpos? Ahí van, poco a poco, pero todavía le falta. ¿Y a ti cuánto te falta aquí? No, más bien voy para abajo. No importa si eres alto, si eres bajo, si eres flaco, si eres gordo, si estás papeado o estás papeado. Esto es un tema de actitud y de personalidad, ¿correcto? Ya estamos aquí en lo que será el primer reto fotográfico de los nuevos aspirantes al título Mister Universo Venezuela. En esta ocasión estaremos de la mano de Alirio Vargas, donde los nuevos aspirantes nos darán a conocer un poco más de ellos.